hemos podido observar en el transcurso de, las horas, estos días, un poco la inobservancia de la gente a las leyes de tránsito. ¿Cuáles principalmente? Hay mucha negligencia en lo que compete a cinturón de seguridad, al uso del cinturón de seguridad, tanto ya del conductor como también del acompañante. Tenemos también el exceso de velocidad en las principales avenidas y en calles. Vehículos mal estacionados. Y el uso del teléfono celular al momento de conducir. Es la principal problemática que hemos tenido. Sí, se observa demasiada imprudencia. Ellos aún no asimilan mucho, a pesar que nosotros como entidad uniformada, nosotros tenemos disposiciones claras del director, del ingeniero Julián Gómez, de educar más que todo a la gente, de prevenirles un poco. Pero aún así que hemos realizado este trabajo desde cuando nos graduamos hasta la fecha de hoy, hay un porcentaje de la ciudadanía que aún no asimila eso.